El ruxolitinib sería una opción de tratamiento para aquellos pacientes resistentes o intolerantes a la hidroxuria. Cuando yo necesito utilizar tratamiento citorreductor, porque el paciente es de alto riesgo, más de 60 años de edad, ha tenido historia de eventos trombóticos, o el paciente está muy proliferativo, yo tengo que aumentar progresivamente la hidroxuria hasta obtener las metas y llegar a la dosis máxima. Se suele iniciar a dosis de 500 miligramos a 1 gramo y se reevalúa a las 2 semanas o a las 4 semanas. Y evaluamos por toxicidad asociada al medicamento, es decir, que no presente citopenias asociadas a la hidroxuria o úlceras vasculares, por ejemplo. Si no hemos logrado el valor del hematocrito por debajo del 45%, porque el paciente requiere flebotomías muy frecuentes y además tiene muchos síntomas constitucionales y síntomas asociados a la esplenomegalia, pues lo que tenemos que hacer es aumentar la dosis de la hidroxuria. Podemos aumentar a 1 gramo, 1.5 o hasta llegar a los 2 gramos. Si llegamos a la dosis de 2 gramos y el paciente lleva 3 meses en dicho tratamiento, requiriendo flebotomía frecuente, manteniendo los síntomas constitucionales, los síntomas asociados a la esplenomegalia y no logramos un adecuado control del hematocrito, este es el paciente que va a entrar en esta categoría de resistencia o intolerancia a la hidroxuria. Y por ende, debemos utilizar un tratamiento de segunda línea que me permita un adecuado control del hematocrito, porque recuerden que un hematocrito por encima del 45% tiene mayor riesgo de eventos trombóticos arteriales o venosos. De allí entonces que el ruxolitinib está aprobado en esta indicación, iniciando a dosis de 10 miligramos dos veces al día. Recuerden que si la información le ha sido de utilidad, suscríbanse al canal.